el día de hoy estaremos hablando de un tema bastante importante que rodea a los deportes electrónicos como tal y vamos a tener preguntas y respuestas al final para la persona que guste comentar o preguntar algo igual vamos a atender preguntas a la mitad de nuestra conferencia agradecemos mucho de parte de deportes electrónicos UNAM el espacio que deporte UNAM nos está regalando pues para informarles a ustedes y compartirles un poquito de lo que nosotros hacemos, de lo que trata. En fin, eh, estamos terminando un par de los últimos detalles. Para que, bueno, en nuestra página de asociación se llama Deportes Electrónicos UNAM. Si ustedes quieren, pues pasarse por ahí y ver las novedades que tenemos actualmente. Tenemos estudiantes universitarios compitiendo en University Esports en Valorant. Justo en este momento está transcurriendo el stream donde van a jugar algunos estudiantes de la UNAM. Uh, parece que no se me escucha tan alto. Entonces me voy a acercar un poco el micrófono. Para que ustedes me puedan escuchar. Y espero que se escuche de la mejor manera posible. O al menos debería. Escucharse bastante bien, según yo. <laughs> en fin, ahora sí vamos a comenzar. Eh, ¿Cómo están? Buenas noches a todos. Mm... Ya que estamos aquí, quiero por favor pedirles que comenten, que sean participativos. Ahí vamos, nosotros tenemos a una persona que también se encarga. Puedes recopilar sus preguntas y pues tratar de hacer esto más dinámico y que no sea pues solo yo hablando de, <laughs> de deportes electrónicos. Sí. Um, un momento, por favor. Bien. Ahora sí ya podemos comenzar. No podía ver yo las preguntas, pero pues ya las puedo ver. Um, Se escucha bien. Excelente. Entonces ahora sí podemos comenzar. ¿Cómo están? Mi nombre es Yuri Cruz, soy la presidenta de la Asociación de Deportes Electrónicos en el la y voy a estar con ustedes. No me voy a quedar aquí todo el tiempo en la pantalla, sin embargo, pues eh, esto solo es para que ustedes me vean, me conozcan y pues sepan quién les está hablando. Soy estudiante de la Facultad de Filosofía y Letras, estudio Lengua y Literaturas Hispánicas, entonces esto es un tema que ha causado controversia. Eh, a lo largo de mucho tiempo En realidad ya, ya se sí lleva mucho tiempo Discutiendo cuál es la forma correcta de escribir eSports En español, obviamente Y vamos a hablarles un poquito de la historia de la palabra De la estructura gramatical que tiene, etc. ¿Por qué? Porque cada vez es más importante escribir artículos al respecto Cada vez es más importante hacernos presentes Como deportes electrónicos en prensa Y también para que ustedes sepan la manera... Describirlo, de cómo se acuña el término y cuál es la aproximación que tenemos que tener como deportistas, que tenemos que tener como entrenadores o nutriólogos dedicados al deporte. Vamos a continuar con esto y yo me despido por ahora, voy a seguir aquí, les voy a estar hablando y voy a estar leyendo el chat en todo momento por si leo que hay comentarios o dudas al respecto para que no nos saltemos de esas partes que a veces suelen ser tan puntuales. Vale. Eh, vamos a comenzar con esports. ¿Cómo se escribe? Se escribe deportes electrónicos, esports o e-sports. Hay algunas personas que les llaman cyber esports y unas más que le ponen una S mayúscula a sports, aunque sea en una misma palabra. Y de hecho hubo esta... Este problema a lo largo ya de mucho tiempo. Porque se veía extraño y porque la, la prensa... La prensa lo veía muy extraño al momento de escribirlo. ¿Por qué? Porque se le ponía una S o se le ponía un guión entre I y Esports. Eh, Rafael Calderón, ¿hay planes de agregar más juegos Esports? Dentro de Deporto NAM? claro que hay. Recuerden que tuvimos un certamen no hace mucho de FIFA y de League of Legends próximamente. Vamos a contar con Valorant, Years of War y Clash Royale. Eso es lo que tenemos pensado para los deportes electrónicos en el futuro en la UNAM. Estén atentos de la página de deportes electrónicos UNAM para más de, estas informa de esta información y cuáles son las competencias y certámenes que vamos a tener próximamente. Seguimos con el tema. Um, Realmente, cómo se escribe, de dónde viene la palabra. Recordemos los esports como parte competitiva de un videojuego, donde los jugadores enfrentan a otros jugadores de forma presencial o en línea para ganar eh, premios monetarios o en materia. Y esto también es reglamentado, es normado, es como cualquier otro deporte, y ya hablamos de eso en las pasadas conferencias, que ustedes las van a poder encontrar aquí en la página de Deportunam y quiero dejarles un, una definición justo y que justo para la preparación de esta ponencia busqué la palabra deporte en el diccionario de la RAE y viene como una actividad física ejercida como juego competición cuya práctica supone entrenamiento y sujeción a normas lo mismo pasa con los deportes electrónicos pero ya iremos a esa definición poco a poco Esports es el acrónimo de Electronic Esports. Electronic Sports en español son deportes electrónicos. Como ya ustedes se habrán dado cuenta, es la forma en la que nos llamamos en Deporte UNAM, pero ¿por qué? Y a eso vamos a ir. Eh, para empezar, ¿cómo debemos aproximarnos a la palabra como tal? ¿Como esports o como deportes electrónicos? ¿En español o inglés? ¿Y cuál es la aproximación que debemos tener? Bueno... En primera instancia tenemos algo bastante importante y es la globalización que se vive mundialmente. Esto no es una sorpresa ni un secreto que justamente la sociedad ha estado implementando. En el hecho de que pues cada vez se hablan de de lo que está pasando en el mundo, estamos compitiendo en bastantes ramas, tanto las médicas como las sociales, como romper algunas normas tradicionales para acercarnos al futuro. De ahí es de donde vienen los movimientos como el feminismo, que es uno bastante importante, y lo mismo como la aproximación a las nuevas tecnologías. No nos estamos quedando atrás en tecnología, por lo cual suele pasar algo en la lengua y es un fenómeno muy curioso que es la eh, Sí, el, el adoptar términos o palabras, la adquisición lingüística de palabras que no corresponden al español, sin embargo, las usamos en el idioma que corresponde de formas eh, como extranjerismos adaptados o no adaptados, ya que hay distintos fenómenos que nos hacen usar como hispanohablantes el término en inglés y no en español. Antes de pasar a esto... Y para que no se me vayan de aquí... Porque me gustaría que escucharan toda la ponencia... Dicen para cuando Rainbow Six Siege... Sabemos que es muy importante... Tomar Rainbow Six Siege... Y estamos considerándolo bastante... Igual... Eh, recuerden que en este momento se está defectando... University Esports... Estoy segura de que si mandan mensaje a la página... De cualquiera de los responsables... De líderes de universidades... Les van a responder que los pueden integrar al torneo... Entonces... Mientras llega el momento de que esté en Deporte UNAM como tal, formalmente pueden inscribirse en esas competencias que obviamente nosotros vamos tomando en cuenta las estadísticas que nos regalan de parte de Gigitech de University Esports para saber cuál es la siguiente competencia que tenemos que hacer en la UNAM. ¿Hay algún plan de agregar juegos de lucha? Sí, hay planes de agregar juegos de lucha como Mortal Kombat, justamente tanto Mortal Kombat como Smash nos acompañarán en el repertorio de disciplinas dentro de Deportes Electrónicos UNAM. Pero bueno, vamos a seguir con, con esto, con el siguiente tema, que es el préstamo lingüístico. El préstamo lingüístico es un palabra o morfema, como nosotros le conocemos, es palabra. De hecho, en la primaria deberían empezar a enseñarlo como tal, que es un morfema de un idioma que adopta otro idioma. Y existen dos clases que son los extranjerismos no adaptados y los adaptados. Seguramente ustedes utilizan muchísimos extranjerismos adaptados que hoy en día son bastante usados, por ejemplo, en el deporte. El fútbol, nosotros no lo escribimos como F-O-O-T-B-A-L-L, -L, lo escribimos como F-U con acento, T-B-O-L. Y esa es la forma correcta de escribirlo en español. Es decir. Los extranjerismos adaptados son esos extranjerismos que se adaptan a las reglas de la lengua receptora, en este caso el español, que utilizan acentos, que se apegan a la fonética y a la fonología que tenemos dentro de las reglas españolas y de las reglas hispánicas. <coughs> Buenas tardes y bienvenidos a todos los que acaban de llegar y pueden hacer preguntas. Preferentemente del tema, si no son del tema las responderemos al final de esta ponencia que dura alrededor de 40 minutos, tampoco es tanto tiempo. Eh, otros ejemplos, por ejemplo, de los extranjerismos adaptados puede ser gol, que en la palabra gol, en la palabra spray, que en español debe escribirse como spray, y bueno... Un sinfín de ejemplos más que acompañan a los extranjerismos adaptados, pero lo que vamos es que deberíamos utilizar la palabra eSport o eSports como un extranjerismo no adaptado, que son palabras originarias de otras lenguas que no se adaptan ni a la ortografía ni a las reglas de la lengua receptora, es decir, del español. Y la, la, la pronunciación como tal de estas palabras o de estos préstamos lingüísticos dependen del conocimiento del hablante o del origen. Incluso sabemos que lingüísticamente pasa mucho que que se pierden algunas eh, cosas, algunas palabras dependiendo de la carga genética que tiene el hablante. Y esos son estudios que ya están comprobados. Es decir un hablante que está muy alejado de la lengua inglesa va a pronunciar esports a veces con influencia de su lengua materna o de su lengua natural. Y por eso en ocasiones se puede e escuchar bastante extraño. Algunos ejemplos en castellano de estos extranjerismos que no son adaptados son eh, hardware, boutique, pizza, holding, parking, etc. Palabras. Que nosotros tenemos esa idea, porque cuando tú lees boutique, no, no la lees referente al español, no les boutique, les boutique, que viene del francés, claramente. Lo mismo pasa con esports, no los, no los leemos como sports sino esports. ¿Vale? Vamos a continuar, si no hay preguntas al respecto de, la, de esta misma diapositiva, igual vamos a hacer una pausa para que ustedes hagan preguntas sobre el tema. El segundo punto a tomar cuando tenemos la decisión de si decir eSports o deportes electrónicos es la economía lingüística. Que obviamente todo en el ser vivo, y también hay muchos estudios científicos de estos, y ustedes las pueden consultar en EBSCO, en Science Direct, PubMed. Que el humano por naturaleza tiene una tendencia a minimizar el esfuerzo que invierte en las actividades. Y la lingüística no es una excepción. Siempre se están buscando maneras de abreviar, acortar o simplificar las palabras para tratar de utilizar el mínimo esfuerzo para expresar o utilizar una expresión que comunique lo mismo. También existe una tendencia natural a favorecer la extensión de extranjerismos dentro del español al menos. ¿Por qué? Porque el español es un idioma bastante complejo. Este término de economía lingüística viene de un lingüista francés que se llama André Martinet y como dije se manifiesta en distintas maneras de acortar o simplificar la forma de transmitir la misma información. Con lo que voy a esto es, es lo mismo si decimos esports o deportes electrónicos. Es exactamente lo mismo y quiero a partir de ahora hacer una analogía o explicarles a través de un ejemplo que ya es bastante conocido. Nosotros no decimos email en vano, decimos correo electrónico también. Pero obviamente es más fácil, más sencillo y más rápido decir email que correo electrónico. Y se entiende de igual manera. Lo mismo pasa con esports y deportes electrónicos. Vamos a algo que, y una palabra que a mí me gusta mucho como lingüista y, y estudiante de nuestra casa de estudios, y es el argot que es un galicismo para jerga lingüística. Y como sabemos, pues es un lenguaje específico que utiliza un grupo de personas que comparten características comunes, ya sea por categoría social, profesión, procedencia, aficiones, en este caso serían aficiones, la, la afición al deporte electrónico cuando tienes una aproximación más grande, y aquí hay otro concepto interesantísimo, que es la barrera generacional, que nosotros ya crecimos, con esa aproximación a los videojuegos, a la tecnología y a lo que pasa alrededor de todas estas nuevas formas de comunicación que hay. Y con nosotros me refiero a personas de 30 años para abajo, quizá 40 años para abajo también, ya entran dentro de este rango de la tecnología. Y personas superior a ello se le, les va a costar un poquito más de trabajo, pero ese es un fenómeno sociolingüístico que también es muy interesante, el cómo se va adoptando la lengua y los cambios de la lengua conforme va pasando el tiempo y según la aproximación que tengas a ellos. Entonces podríamos decir que las personas dentro de la escena competitiva o que han crecido con ello tienen una jerga y un lenguaje específico que se refiere a los deportes electrónicos como esports. Dicho todo esto, bienvenidos a los que acaban de llegar, bienvenidos. Dicho esto, vamos a pasar a los puntos claves de esta sección. El primero es el préstamo lingüístico, que ya sabemos, esports, en español, como tal, se puede transformar a deportes electrónicos, que es la hispanización de la, del término y lo convierte en una frase. Convierte un morfema en una frase. El segundo es la economía lingüística, es mucho más fácil decir esports. ¿Qué decir deportes electrónicos? Y ahí ya tenemos dos puntos a favor. Que al ser un préstamo lingüístico no nos tenemos que preocupar por reglas ortográficas o, o las reglas morfosintácticas o morfológicas, vaya, ni siquiera filológicas, que acompañan a la palabra esports. Ya es una labor de otro lenguaje que nosotros adoptamos como un, como un préstamo, como un extranjerismo, que no adaptamos al español, que no está hispanizado. Ante eso hay algo bastante curioso, y es que. El español tiene una forma de crear y de formar palabras muy interesante a través de la verbalización. Ya se puede usar, por ejemplo, el verbo mailear, ¿no? Mailear, que es enviar un correo electrónico, textear, por ejemplo. En un futuro tal vez veamos ese fenómeno con eSports, pero es algo que va evolucionando con la lengua y que nosotros no podemos obligar a que suceda. El tercer punto clave de esta sección es el argot, que es la jerga lingüística de las personas que lo usan, que ya vimos que son personas que se aproximan un poco más a las tecnologías O que están más cercanas al punto de la globalización No todos son conscientes de, de este boom gigante que está sucediendo de los deportes electrónicos alrededor del mundo Alrededor del mundo, ya sea en Rusia, China, Corea, Japón, Canadá y Brasil utilizan esports Lo vamos a ver en unos momentos ¿Qué palabra debemos usar si le pusiéramos puntos a favor o en contra? Parece que préstamo lingüístico, explicamos que está bien utilizar préstamos lingüísticos. Dice Manuel Hernández Díaz, vamos a esporterear <laughs> Puede pasar, puede pasar. No digo que no, suena horrible, y hay otras formas de decir vamos a hacer deportes electrónicos, vamos a hacer esports, cuál es la forma de acercarnos a ello, lo sabremos muy pronto, espero yo, esto está evolucionando de una forma increíble. Un punto a favor del préstamo lingüístico. Sí se pueden usar extranjerismos. El segundo punto a favor es la economía lingüística. Es más fácil decir esports que deportes electrónicos. Dos puntos a favor de tres. Y por último, el argot, que cuando perteneces a un mundo internacional de la forma de decir algo, puedes utilizar la palabra esports o deportes electrónicos. Digo, no no porque se diga fútbol con acento o fútbol con dos os, deja de ser fútbol. ¿Saben? Entonces, tenemos dos puntos a favor y un empate. ¿Qué palabra se debe usar? Nosotros, como personas que están cerca de los deportes electrónicos, mundialmente tenemos que usar la palabra esports. En el diccionario pasa algo muy gracioso. Si ustedes van a RAE, al diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, y buscan la palabra deporte, les sale. Que puede haber deportes de aventura, deportes de riesgo, incluso lo califica como un sustantivo masculino, y, y pues allí está la definición. Para correo, también sustantivo masculino lo define, y en el término o en la acuñación número 7 tenemos correo electrónico y lo define la RAE. En un futuro podríamos ver lo mismo con los deportes electrónicos, dependiendo del uso del hablante. Claro, para favorecer el español tenemos que utilizar deportes electrónicos y no eSports, y esto es únicamente para que la RAE pueda voltear a ver que se está utilizando mucho una palabra para poder ser añadida al diccionario. Recordemos que aunque usemos la palabra, si está añadida al diccionario eso le da un bonus impresionante en muchos aspectos. Ponerle nombre a las cosas es un poder gigante. Si queremos favorecer el uso del español para los deportes electrónicos, se debe usar la palabra deportes electrónicos. Y tal vez aquí haya un poco de polémica de no es que en deporte una me están diciendo. Pues sí, al final tenemos que utilizar nuestro español. Y interna... la conclusión de esta sección es internacionalmente usamos esa palabra. Internacionalmente tenemos que usar esports localmente o para dirigirnos o expresar lo que estamos haciendo deportes electrónicos porque se le da un uso al español y el tener significado en un diccionario es estatus y es ponerle nombre a algo en tu lengua madre o en la lengua en la que estás a Mauria P dice por eso la liga de fútbol virtual durante la pandemia le llamaban y liga BBVA Bancomer así es exactamente porque eso era una contracción de Liga y de Esport o de Electronic, Electronic League. De ahí nace eso. Y está súper bien escrito. Está. Eso, eso es una hispanización bastante bien hecha. ¿Y por qué es una hispanización? Porque toma un término o una contracción del inglés, que es electronic o electrónica, y la conjuga con liga y de ahí nace ese término. Es una súper buena pregunta que enmarca el punto que estamos haciendo. Eso podría pasar. Hay muchas personas que en este medio se burlan de la palabra e-deportes o e-deportes. Y no tendrían por qué, porque claro que es totalmente válida, porque es una forma de hispanizar un fenómeno mundial, porque se puede hacer, porque e-deportes -deport, e o e-deportes... E-Deportes en este caso, porque ya está hispanizado. Es una contracción de, de deportes electrónicos al revés. David Moret dice... ¿Echamos las retos de deportes electrónicos? Claro que se puede. Y yo espero que pronto podamos tener para ustedes un juego de exhibición. Pregunta Alan Palacios... ¿Habrá torneos competitivos para FIFA 21? Dentro de Deportes UNAM sí les puedo decir que habrá torneos competitivos para FIFA 21. Al menos dentro de la UNAM sí. Y pues bueno... Eso es lo que queda por esta sección, cual repitamos brevemente, porque nos queda muy poco tiempo. Bueno, no nos queda tan poco tiempo, pero me gustaría que desarrolláramos más el tema si ustedes tienen preguntas. Si se quiere nutrir el español y la forma correcta de decirlo en prensa hispanohablante, debería ser deportes electrónicos. Simplemente para lograr que este término deporte electrónico esté dentro de la Real Academia de la Lengua Española. Si se quiere usar en prensa mundial, si se quiere usar en escritos de ni a nivel mundial, se debe usar la palabra eSports. ¿Por qué? Porque está en motores de búsqueda, porque buscamos que la información crezca, porque buscamos que constantemente haya una nutrición de qué es lo que está pasando en el mundo para saber cómo aplicarlo dentro de nuestro entorno. Habrá torneos de Clash para nivel bachillerato. Sí, habrá torneos de Clash, de Clash Royal para nivel bachillerato y en conjunto con el nivel universitario. Puede ser que haya por ahí ligas que sean de superior y media superior y posgrado posiblemente, pero todo dependerá de qué tanta libertad tengamos para poder hacer estos certámenes. ¿En qué categoría lingüística entra este préstamo? Esports. Si nosotros la, lo categorizáramos dentro del español, podríamos decir que no se puede porque es un extranjerismo, pero aún así no deja de ser un sustantivo masculino que, pues, sigue siendo un extranjerismo no adaptado. Y con esto llegamos a, a este punto que podríamos decir: e deportes no está mal dicho. Es una hispanización de esports. Y es una hispanización válida que se puede entender. Que se puede entender porque justamente teníamos ese fenómeno de la I-Liga, ¿no? La I-Liga de BBVA a Vancomer, que fue tan famosa que todos fuimos espectadores, que estuvo narrando el doctor García en TV Azteca. Y pues sí. ¿Sabes cuándo regresan las carreras en CU? Ya regresaron y la Facultad de Filosofía y Letras regresa el 12 de octubre, si no mal recuerdo. Continuemos con la segunda sección. Ya nos metimos con el español, ahora vamos a meternos un poquito con el inglés y con la forma mundial o internacional de conocer los esports. Muchos lo escriben con guión, muchos lo escriben sin guión, otros le ponen una S mayúscula. Aquí ni siquiera puse la S mayúscula porque es la forma menos válida y menos reglamentada de decir, no hay idiomas hasta donde mi conocimiento, no tan vasto, alcanza. Donde sea viable poner mayúsculas intermedias, a menos gramaticalmente hablando. Ah, las carreras de, de correr, pues la verdad no lo sé, la verdad no estoy muy segura. Si ustedes consultan en Deporte UNAM, ustedes van a poder ver los calendarios de actividades. Me parece que al menos este año no va a haber nada por la contingencia actual. En el diccionario de Cambridge y en el de Oxford, en, en el inglés no tienen una institución como tal. Como la nuestra, ¿no? Como la Real Academia de la Lengua Española, que lo que dice la RAE es y es una normativa. No hay una normativa como tal, pero lo que más aproxima son los diccionarios en, basados en evidencia científica de Cambridge y de Oxford. Y ahí definen eSports con un guión intermedio. ¿Cuáles son las reglas lingüísticas del inglés? Habría que estudiarlas muy a fondo y la pronunciación fonética es justo eSports. Y que lo lo pronuncian como plural casi siempre va en plural de hecho ahí hay otra, otro punto controversial va en plural o se puede decir en singular el deporte o e deportes sport y e sports o esports esports el plural el singular sería e sport y lo define como la actividad de jugar juegos de computadora contra otras personas en internet, a menudo por dinero o a menudo visto por personas usando internet y a veces en eventos especiales organizados. Obviamente, y a lo largo de estas ponencias, que son cada viernes a las 7 de la noche, tenemos este tipo de conferencias donde solucionamos todas esas dudas. ¿Este semestre serán las convocatorias para el nivel bachillerato de Clara Royal? Yo espero que sí. Lo más seguro es que sí, en este momento recuerda que te puedes inscribir a eSports, así se llama la página. Si no, puedes enviar mensaje a la página de Esports UNAM o Deportes Electrónicos UNAM, donde te enviaremos la liga. Que actualmente me parece que hay un certamen para Clash Royale a nivel bachillerato. Y puedes representar a la universidad. También tenemos. Eh, esto es bastante curioso. ¿Por qué no? Quiero que observen esto, porque en el diccionario de Cambridge, esto es en el mismo diccionario. A iSports le están poniendo un guión y a la palabra email no. Y esto es simplemente por la evolución de la lengua. Quiero que en español entendamos que es un proceso que debe ser paulatino. Incluso en el diccionario de Cambridge pone la anotación de que también es email con guión y las dos son totalmente válidas, pero. Se debe esperar un curso y evolución natural del lenguaje para que la barrera generacional lo pueden, lo pueda, se pueda ir rompiendo poco a poco y se pueda entender a través de las otras generaciones. Yo sé que mi, si mi abuelo lee la palabra email, la va a leer como email, porque aparte de que ya es totalmente hispanizado, se le va a hacer difícil hacer esta asociación a lo, a lo electrónico. Simplemente, si le ponemos una E y un guión, Vas a ver que algo raro está pasando ahí, porque eso de los guiones medios no pasa en el español. ¿Sale? Hay una asociación que se llama AP, que es la Associated Press Style. Y ellos hacen un libro al año de cómo debe estar la prensa dentro de de los periodistas, de los estudiantes y editores en todas las profesiones alrededor del mundo, al menos en inglés. Y este se llama manual de estilo. Eh, todas las asociaciones que pertenecen a the Associated Press deben de tener este libro y deben estar, deben utilizar lo que pasa aquí. Y es un style book que, justo como mencioné hace unos minutos, sirven para para poder buscar los términos en Internet o que sean accesibles o que la información siempre esté fresca al respecto de los tópicos que se buscan. En este momento ya van en la edición número 55 y esa edición número 55 abarca desde el 2020 al 2022. Si ustedes lo consultan ya pueden encontrar lo que se habla acerca de esports y ellos dicen que esports debe ir sin guión. Y cuando se inicia una oración o para capitalización debe utilizarse una mayúscula en la E únicamente. Eso es lo que dice Appy Style. Y de ahí es donde nace en el 2017 la aseveración de que esports debe escribirse sin guión me medio o sin mayúsculas medias. Decía Eric Friquitona, eh, los esports electrónicos. Y es una expresión, pues ya bastante burlona. ¿Por qué? Porque electrónico ya va dentro de la palabra eSports. Recordemos que es una contracción. Ahora sí, ¿cómo se escribe? Como ya dije, la App Style es la que cerciora que se deben escribir así. En 1999 fue la primera aparición de la palabra eSports y se escribía con una mayúscula intermedia. Y fue en una. En un comunicado de prensa donde se le hizo mención por primera vez a quién se le ocurrió. Parece que es muy difícil conseguir ese dato exacto. Y en el 2017 es donde Appy Style dice que la correcta forma de escribir es esports debido a, los, a la tendencia general de la industria. De uso general de la industria. Esto quiere decir que es la forma de escribir esports más utilizada en el Internet. Y cuando eso pasa, es cuando debe describirse de cierta forma, porque estás dando una guía de lo que la gente está buscando y de lo que la gente cree que sabe. Por eso, por popularidad, es como llega una palabra ser, y a eso me refiero con, si queremos que la industria de los esports crezca, también tenemos que empezar por el lenguaje, y es algo que no muchas organizaciones tienen en cuenta. Entonces es correcto decir deportes electrónicos. Y debería usarse la palabra deportes electrónicos como tal, aún a costa, y eso es lo más difícil de hacer, de la economía lingüística. Pero como préstamo lingüístico debe de apegarse a las normas inglesas, es decir, eSports, y a la pista del book, por supuesto. ¿Cómo lo escribe el mundo? Alrededor del mundo las personas le escriben como eSports, eSport en zonas rojas que son súper mínimas, pero sí llega a ver este tipo de búsquedas esports en guión medio y e cyber esports cybersports cybersport cybersport perdón y esto pasa muchísimo en Rusia y en esta parte del mundo europea que tiene un está muy alejado de lo de lo anglohablante o de lo hispanohablante siquiera nosotros siento que tenemos como hispanohablantes más esa conexión como ya sabemos pues por nuestros vecinos del norte vaya es así como se llega a saber cómo o cuál es la aproximación que tiene el mundo a, a este extranjerismo. También lo utilizan las organizaciones más grandes del mundo que se dedican a la difusión de información o de contenido como BBC, ESPN, The Guardian, The Sports Observer y Esports Insider, que son sitios web que te dan estadísticas y que hablan... De lo más reciente en tema de deportes electrónicos. También eh, Google Scholar, en enero del 2019, hace una búsqueda, o hay muchísimas búsquedas al respecto, porque ya hay personas que se están interesando académicamente. Y el término más buscado fue eSports. ESports, y, y con guión, Cybersports. Ciber tiene entradas, pero son mínimas. Y suman un 26%, que ni siquiera puede ser mayoría de las entradas totales que hay al respecto en tema de deportes electrónicos. Entonces la búsqueda no distingue letras mayúsculas, entonces fue muy muy difícil encontrar la diferencia entre eSports y eSports con mayúscula en la S. Recordemos que ya hay esports en la UNAM, que hay deportes electrónicos en la UNAM. Y que han llegado para quedarse. Nosotros, como un respeto y un quitarnos el sombrero ante, ante el idioma español, es usar la palabra deportes electrónicos. Por eso, dentro de nuestra máxima casa de estudios de la Universidad Nacional Autónoma de México, somos deportes electrónicos en UNAM, no esports UNAM. Esports UNAM es la parte estudiantil o la comunidad estudiantil de lo que hemos formado desde hace cuatro años. Hace poco fue nuestro aniversario, como un conjunto de estudiantes que quiso iniciar este movimiento dentro de la UNAM. Y pues nada, eso sería todo en conclusión. Es tanto correcto usar eSports como deportes electrónicos personalmente y mundialmente. Casi siempre es recomendable tratar de acuñarlo. A la lengua madre del hablante, en este caso deportes electrónicos, de no ser así, de querer apegarse y escribir prensa internacional y en inglés. Es correcto escribir eSports sin guión y sin mayúscula intermedia. Y si se desea utilizar como un extranjerismo no adaptado para el español, se debe, se debe apegar a las reglas inglesas de la gramática, en este caso de la App Book, y ya vimos que es la asociación de prensa inglesa. En la que deben de apegarse la mayoría de artículos para ser considerados parte de. de ese libro de estilo. Eh, vamos a checar las preguntas rápido. Ya las habíamos y checado todas. Preguntaron algo muy extraño y es. tengo vicio con el Smash Bros. ¿Algún consejo? Eh, voy a regresar para que ustedes puedan verme. ¿Algún consejo? Para las personas que tienen un vicio con algún juego, recuerden que todo en exceso es malo. Bueno, no malo, pero puede hacer daño, puede ser dañino. Entonces yo les recomiendo que si tienen un vicio, se apeguen más a lo saludable siempre. Que siempre estén conscientes de que un deporte ya conlleva práctica, conlleva tiempo y conlleva sacrificios interesantes. Eh, parece que no hay más preguntas. Eh, solo respecto a los planes que teníamos en Deportes Electrónicos UNAM ¿no? de algunos certámenes de este año y pues nada más pero respecto al tema me parece que no hubo nada igual nos vamos a quedar un poquito más aquí por si alguien quiere hacer alguna pregunta al respecto uh, México tiene grandes exponentes en los esports México tiene grandes exponentes en los esports <laughs> y estos grandes exponentes son MKLeo, que mencionábamos, es el mejor jugador de Smash en el mundo. Tiene ahorita Rainbow Seven disputándose en Worlds. Les está yendo un poco mal, pero lo están logrando. Nosotros, como Universidad Nacional Autónoma de México, tenemos representantes en University Esports, donde hay más de 196 universidades internacionales disputándose los primeros lugares. Y en este momento están jugando Valorant, personas de, de la UNAM. México tiene. Ah, eso ya lo había leído. Ya es muy tarde para usar ciberdeportes. Se escucha bien, futurista. Pues no es que sea muy tarde, puede ser, porque ya, ya muchos hablantes lo están usando. Entonces volver a cambiar de término iniciaría otra vez, desde ser este proceso de adaptación lingüística a los diferentes idiomas. ¿Qué juegos tienen en eSports? Por ahora, en Deporte UNAM. Solo League of Legends y FIFA, o bueno, son los que están propuestos a Deportunam. Próximamente vamos a incluir más títulos según cifras de lo que hemos obtenido, y gracias a nuestros amigos de G. G. Tech que actualmente llevan University Sports, nos prestarán sus cifras para saber qué es lo siguiente que tenemos que atacar. Por ahora, la verdad es que las cifras más altas que tenemos son jugadores de Fortnite y de Free Fire. Y posiblemente le vayamos a dar por ahí. Claro, y esto no es una promesa. No quiero que lo tomen como una promesa, sino como lo que viene, lo que viene pronto, vaya. Y estoy esperando más preguntas, por si las tienen, si tienen una duda al respecto de de esto y cómo se escribe, estaré más que feliz de contestarlo. Digo, a mí me encanta hablar de esto, soy lingüista, entonces. Pues estoy muy contenta de poder compartirles al fin este tema. ¿Solo van a incluir PC o entran consolas también? Va a incluir PC, consolas y móvil. Recordemos que los deportes electrónicos se pueden jugar en las tres. No hay, no hay ningún problema ahí. Um, vamos a darle unos cinco minutitos más a las preguntas. Por si quieren eh, hablar como de lo que vimos. O de. O de tal cual, ¿cuál es la labor de deportes electrónicos UNAM? Les pongo aquí el tema. Les va a salir aquí. Listo, para que puedan ver de qué hablamos el día de hoy. Que por cierto, vamos a tener una plática bastante interesante la próxima semana. Recuerden que estamos aquí en... En Deporte UNAM, las personas de Deportes Electrónicos UNAM todos los viernes a las 7 de la noche. La próxima semana ya no me van a ver a mí, van a ver a Diego Hernández, él les va a hablar de los MOBA Games, que pues actualmente son un titán en los deportes electrónicos, son los que más espectadores tienen. ¿Qué juegos pertenecen a los MOBA Games? ¿Cómo funcionan? ¿Qué personas pueden jugarlo? ¿Qué necesitas tú para convertirte en un jugador profesional de multiplayer? Online Battle Arenas, que moda es como las siglas de esa palabra. ¿Qué biografía recomiendas? Gracias, Sergio. Para conocer más sobre la evolución del lenguaje y los préstamos lingüísticos modernos en cuestión de nuevas tecnologías. Mm, como tal, creo que no hay una persona que hable específicamente de eso, pero definitivamente. yo. Para conocer ese cambio y traslado del inglés al español recomiendo a André Martinet que es un lingüista francés que habla de economía lingüística y pues a través de él se puede saber por qué término estás utilizando qué estás y sino deportes electrónicos de la evolución del lenguaje pues Sacier como siempre que es como el padre de la lingüística. Y ahí yo creo que iría más algo de filología al menos de filología hispánica internacional la verdad desconozco un poco siempre estamos lingüísticos modernos cualquier libro de sociolingüística te puede hablar de eso mm, se me está yendo el nombre de un autor en este momento que hizo un trabajo con lenguaje por que habla de estos préstamos lingüísticos Si ustedes envían mensaje a la página De Deportes Electrónicos UNAM les puedo dar el dato Más preciso Transmitirán los juegos por dónde lo harían Me interesa saber en especial de Free Fire Lo haríamos en la página de Deportes Electrónicos UNAM Si ustedes la buscan en Facebook Sale tal cual esa página ¿Puedo usar la palabra esports en Scrabble? No porque en Scrabble no se pueden utilizar Extranjerismos y esa es una regla que está En Scrabble Lastimosamente No se pueden utilizar extranjerismos no adaptados. No se puede usar, por ejemplo, frappuccino. No se puede, pero se puede usar la palabra café y luego frío. <laughs> pero bueno, eso ya fue un chistecito. Si no hay más preguntas, con esto me despido. Muchísimas gracias a todos por habernos acompañado el día de hoy. Espero que les haya gustado muchísimo esta plática, que haya sido informativa. Recuerden sintonizar esta página de Deportuna no solo para las cosas que tenemos que decir de deportes electrónicos sino para muchas cosas. Por ejemplo, hoy eh, baile, tuvo una transmisión genial de reggaetón. Fue increíble. Da clases de yoga en la mañana. En fin, tenemos un repertorio increíble por acá en Deportunam. Muchas gracias. Ahí a Carlos Ove, que puso los enlaces de las dos páginas que hay de deportes en la UNAM, de deportes electrónicos en la UNAM. La primera es Esports UNAM. Que es la parte estudiantil o la comunidad estudiantil, la segunda de deportes electrónicos, que pues son son de de nosotros, de Asociación Deportiva de la UNAM. Estuvo bueno, muchas gracias a todos por haber estado por acá. Cualquier cosa, duda, etcétera, se las ponemos en Deportes Electrónicos UNAM, solo supe escribir esports. Eso es un gran avance. Creas o no, es un gran avance que imagínate. Tomó desde 1999 hasta el 2017. Imagínate todo ese lapso de año para saber cómo se escribe una palabra. Yo creo que es una gran ganancia que el día de hoy ustedes ya sepan escribirlo. Yo les recomiendo que escriban deportes electrónicos, no eSports, para que estemos en RAI. Pero. En las ponencias pasadas o en estas pláticas pasadas hablamos de qué eran eSports, de cuáles son las disciplinas de deportes electrónicos. Y pues hoy día hablamos de cómo se debe escribir. A partir de la próxima semana ya comenzamos a entrar más en materia de cómo pueden ingresar, de cómo deben jugar, etc. Y vamos a incluir pequeños tutoriales de, de qué es lo primero, que, los primeros pasos en tu carrera como deportista de deportes electrónicos. Muchas gracias a todos por ver. Yo me despido. Muchas gracias a Deportunam de nuevo por este espacio. Sigan a Deportunam. Y también estamos... En los anuncios semanales, de cuál va a ser el tema de esa plática, para que ustedes se agarren un cafecito, unas papitas. Unas papitas no. Tienen muchas calorías. Pero un cafecito, a lo mejor sí, un té. Para que nos acompañen de 7 a 8 todos los viernes. De aquí hasta que podamos. ¿Cuándo son los streams? Los streams de estas pláticas en Deporte UNAM1. Facebook.com. Diagonal Deporte UNAM1. Todos los viernes a las 7 de la noche. Si cambia el horario, seguirá siendo las 7 de la noche, supongo. Y si no, se anunciarán los cambios que sean pertinentes. Pero muchísimas gracias a todos por haber visto esta plática o esta pequeña conferencia. Mi nombre es Yuri Cruz. Me pueden encontrar en Twitter si ustedes me quieren hacer una pregunta directa: como... Yuki loves you. Yuki, Y-U-U-K-I, loves you. Para cualquier pregunta directa que tengan. Al respecto, y si no, también me pueden encontrar en Deportes Electrónicos UNAM. Ahí yo igual respondo a sus dudas o trato de hacerlo lo más rápido que puedo. Muchas gracias a todos. Nos vemos el próximo viernes. Aquí no solo voy a estar yo el próximo viernes, va a estar mi compañero Diego Hernández hablando de los MODA Games. Nos vemos hasta la próxima. Fue un gusto.